Estamos en la cuenta regresiva de los exitosos Gómez en este programa especial. Estamos en la fachada, en la nueva fachada de Frecuencia Latina. Estamos en la fiesta de los exitosos Gómez. Es el hombre más famoso del país. Leo, ahorita va a empezar. Te han sentado en mi mesa a la fuerza. Tú no querías estar acá, ¿no? No, no, es que yo estaba, la verdad, estaba en una mesa que no existe, que es la 7. Oh. Entonces me han echado, me han echado. Orue. ¿Quién es? Te juro que no sé, por mi hermita, por mi esposa y mis hijos que voy a tener, te juro que no sé. Ha llegado tarde. Ha llegado tardísimo. ¿Por qué? Por cuestiones de mujeres. Estuvo sentada ahorita en Elise Fiedler acá. ¿Ah, sí? Y se la llevaron para allá, después se la llevaron para allá. Y entonces normal, entonces es normal que ellos también solamente dicen. Tú tienes que estar acá, estamos contentos que estás acá. Estamos contentos todos que estás acá. Yo he estado a todos, solamente a Estefanía. ¿Cómo han dicho todos? Solo ella, porque estoy sentado acá, entonces me limito a lo que pasa acá. Grabé los fuegos artificiales. Señor Barnechea, tiene que estar todos los días en los 90 segundos, pues, para que, y en las mañanas también. ¿Por qué en los 90 segundos? ¿No? Solo para ocasiones especiales. Yo estoy todos los días. ¿En lo que hicieron o no? Lo que es mejor es que mi cara no esté. Está por atrás. Mucho más efectivo para el ritmo. Porque inventa bien, cosas bien, todo el mundo, pero bien. Su interés principal es proteger su feliz canal. ¿Tiene fans por YouTube? Sofi, ¿dónde está Sofi? Sí. Bueno, aquí feliz de la vida, a ver esta mesa tan alegre, chicos. ¡Bravo! Por supuesto, como tiene que ser, pero órdenes son órdenes. Ricky, adelante con el conteo. Bueno, ya estamos listos, señoras y señores. Ya vienen los exitosos Gómez. Todos de pie. Parece año nuevo. Todos de pie, por favor. ¿Serio? Todos de pie. Parece año nuevo.